Sí, escuchábamos Marillion ahí a esta hora de la mañana, 10:15, y nosotros ya entramos en esta conversación tan interesante porque ya sabemos que el presidente Boric designó a José Morales como candidato a fiscal nacional. Su nombre deberá ser visado por el Senado. Por su parte, la UDI y la DC confirmaron que ratificarán el nombramiento. Y para hablar de esto ya estamos con Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de la USACH y director de la Facultad.cl. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás tú? Todo bien. Cuéntanos ahí si aprueba el presidente Boric con esta elección de José Morales como fiscal nacional. ¿Se cree que sea un hombre que dé garantías, que encuentre apoyo en el Senado? O sea, va a tener apoyo, evidentemente. Yo creo que nombró al favorito. Ahora, es muy complejo porque frente a una situación como la que a la que llegó, o sea, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Pasa que el gobierno llegó al tema tarde, o sea, el tema ya estaba sobre la mesa. Es muy difícil a última hora levantar una perspectiva, una mirada, hacer gestiones, cuando tú estás muy débil, además las gestiones pueden salir mal, quizás tuvieron miedo de hacer lobby, y la verdad es que, claro, llegaron entonces los candidatos. No quedó claro nunca, para efectos de la Corte Suprema, cuál era la candidatura que le interesaba al gobierno que llegara a una instancia última, al menos, no necesariamente ganar, pero por lo menos respetar. Es una lógica bastante obvia, o sea, el poder judicial va a tener un nombre preferente o una terna, lo que sea. Entenderá que el Ejecutivo tiene algún nombre preferente o algo más, y entenderá que el Congreso tiene algo más, y de alguna manera se arma el mix hasta llegar a la disputa final. Y los gobiernos tienen muchas manijas para poder empujar indirectamente todo eso. Se llaman, en la teoría política, esto se llama transacciones colusivas. Suena muy feo, pero es normal. O sea, es la actividad política puesta simplemente en su simple realidad. Y en ese acto de organización colusiva, el gobierno se arrestó, todo parece indicar, o perdió prematuramente y sintió que no tenía sentido intentarlo. Y entonces quedó sin nombre. Frente a eso, entonces decide ahora pasar página rápido y darse por derrotado, no seguir peleando el tema, porque tampoco tiene mucho que pelear, porque tampoco tiene ningún nombre que en realidad le satisfaga, probablemente. Y en medio de eso, entonces, va y sale con este nombre. Ahora, los gobiernos, en un escenario complejo, pueden igual negociar, o sea, pueden ir y decir, mire, ¿dónde está el que tiene menos posibilidades? En su momento era Abbott, por ejemplo. ¿Dónde está? Bueno, veamos qué se puede hacer con él o con ella. Entonces se trabaja. El gobierno decidió restarse de todo eso, y puede ser que, sin ser una idea maravillosa ni mucho menos, puede que no esté del todo mal asumir la pérdida, restarse y quedar fuera y pasar página rápido, aun cuando es un tema muy delicado, porque evidentemente el fiscal es quien abre la ruta de judicialización de cualquier cosa, y por tanto es evidente que es un nombre muy importante en ese proceso. Entonces da la impresión, es el que el fiscal, para decirlo en claro, no pone la guinda a la torta, pero anuncia la existencia de la torta. Entonces, no es menor, es el que pasa del cero al uno, el que crea el universo jurídico para efectos de una causa. Uh-huh. Es un trabajo muy importante, y en ese sentido creo que el gobierno, no sé si queda en una posición difícil, porque depende si también se reunió con los correspondientes, si hubo vinculaciones, pero al menos públicamente pierde el poder que había, el poquito poder que había logrado mostrar la semana anterior con la presidencia de la Cámara de Diputados, a lo cual le sacó todo el lustre que pudo, pero no es mucho lo que se le puede sacar a eso.
Y ahora está, entonces, y ahora le van a complicar la existencia con el tema de las comisiones en el Congreso, y los van a sacar de la presidencia de comisiones, evidentemente, aquellos que apoyan al gobierno, y vendrá entonces una demostración de que su poder no es tan grande. El gobierno entonces está frente al problema de seguir administrando debilidad, y esto revela que subir en las encuestas o bajar en las encuestas no es la única variable que importa, sino que importa un conjunto de otros elementos, y hay que tener un calendario. Los calendarios se inventaron hace ya varios miles de años, ¿no? Entonces uno puede más o menos saber en qué fechas vienen cosas importantes, y uno puede empezar a trabajarlas 5 meses antes, ojalá mucho antes todavía. Y esto da la impresión, no sé, pero da la impresión de que los pilló en una posición más bien cándida, ingenua, y un cierto adanismo. Y eso creo que lo está pagando hoy día con no tener ningún nombre ni algo aproximado para poder discutir esa nominación. Interesante esos calendarios ahí que tú mencionas y esas transacciones colusivas como parte de la actividad política, que bueno, finalmente esta decisión tiene mucho que ver con eso. Y continuando ahí en la línea del presidente Boric específicamente, ¿cómo viste su participación en la PEC? Con apretón de manos a Xi Jinping también y todo, para cerrar ese momento, ese episodio. Gabriel Boric es un líder magnético, con mucha capacidad para ese tipo de escenario, muchísima capacidad. Creo que es de esos líderes que le gustan a los otros líderes, les gusta salir en la foto con ellos, les gusta, no te van a hacer mucho problema. Y por tanto van a ocupar tu carisma a su favor también, y tú vas a ocupar también el de ellos a su favor. Es un buen negocio, pero es muy insuficiente. Yo creo que es el momento de que en estos viajes Gabriel Boric logre algo más, logre una vinculación mucho más sólida internacionalmente, y logre ir generando lo que se le está pidiendo en el fondo, que es articular otros países, organismos internacionales, en políticas conjuntas respecto a diversos temas: narcotráfico, seguimiento de cuentas, lavado de dinero, por el lado de la seguridad y por el lado de la asesoría técnica especializada. Son países que han implementado muchas veces distintos tipos de reformas que pueden ser de utilidad para Chile. Y eso también, esa colaboración también es una colaboración que el ámbito diplomático admite y favorece. Y en tercer lugar, esto que tanto importa y que efectivamente es muy importante, aunque las primeras dos cosas no son ninguna bicoca y debería haber foco en ello, es el tema de la inversión extranjera, las posibilidades de seguir mejorando esos números y seguir trabajando en ese contexto. Ese conjunto de elementos creo que son aspectos que Gabriel Boric debe ver cómo, esto no es fácil, cómo tú ocupas un recurso, el carisma individual, la simpatía de los gobernantes, las buenas relaciones que se pueden construir a partir de aquello, cómo tú ocupas ese carisma, cómo ocupas una cierta ambigüedad de época que va a ser indispensable, porque estamos hablando de que una época donde de alguna manera todas las cosas te dicen, bueno, tienes que elegir entre China y Estados Unidos. Claro. Y bueno, ya una opción que para países chicos no es ninguna opción. O sea, esto es un problema y esto es otro problema. O sea, no se puede, a menos que alguno de ellos te ofrezca algo que efectivamente sea demasiado sustantivo. Entonces se hace muy complicado. Y en ese contexto hay que manejar una cierta ambigüedad, pero con buenas vinculaciones, y cómo traducir eso en cosas que sean eficaces, que sean de utilidad para el gobierno, no de utilidad solamente, nuevamente, para subir en las encuestas, sino para hacer cosas que efectivamente después sí te favorezcan los procesos de legitimidad.
Sí, por supuesto. Ahí vamos a ver cómo se van generando estas articulaciones más intensas en los próximos viajes del presidente, los próximos encuentros, más allá de este carisma magnético que tú mencionas que de repente no basta. Y ahora pasando al proceso constituyente, Fernando Atria, en entrevista con La Tercera, negó que él sea uno de los responsables de la derrota que sufrió la izquierda en el proceso constitucional. Pero sí reconoció un error interesante, que dice no haber hecho más para incluir a la derecha en el debate. El exconvencional hace seguro que se está buscando un acuerdo que no sea muy de verdad. ¿Qué te parecen sus palabras o cómo sientes que se toman ahí en los diferentes agentes importantes para este proceso? A ver, yo creo que la opinión pública en ese sentido, a partir de las distintas investigaciones que hay sobre el tema, he hecho ya varias encuestas durante todo el proceso y además fue algo que muchas voces, lo sé positivamente, muchas voces informaron a distintos miembros, directivos, entidades, asesores de la convención y no hubo capacidad de escucha en su momento. Es evidente que uno de los líderes de la convención era Fernando Atria, y un fracaso como ese, este es un fracaso bien grande, o sea, estamos hablando de que más del 90% de las asambleas constituyentes, convenciones constituyentes que ofrecen un texto, más del 90% se aprueban en plebiscito de salida en todo el mundo. Entonces, esto es un hecho excéntrico y muy grave, sobre todo porque era una gran oportunidad para construir un marco legislativo completamente distinto. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad, más aún si uno observa los resultados de... Nosotros hicimos la pregunta sobre qué personas son los más culpables de esta crisis. ¿En la encuesta de la Cosa Nostra? En la encuesta de la Cosa Nostra. Y entre los nombres mencionados vinculados a la convención están, sin duda, Fernando Atria. O sea, ahí la gente lo nombra al respecto. Porque tenía un liderazgo, naturalmente, y porque tenía un liderazgo en este proceso en particular, y porque ese proceso fracasó, entonces había una responsabilidad obvia, digo. Claro. Yo tengo la impresión de que todavía les ha costado a los convencionales, y voy a decir algo duro, ¿eh? No lo digo por Fernando, porque no tengo idea, pero me he enterado por muchos académicos de distintas partes del mundo que hay muchos convencionales que han estado siendo invitados a todas partes, porque... En todas partes quieren escuchar cómo fue esta experiencia, en todas partes quieren también conocer este tema de las noticias falsas, sí. Vincularlo un poco con esto al Brexit, a Donald Trump. Muchos sacaron bien, libros también. También se han sacado libros, algunos son más críticos, algunos son menos críticos, pero en el fondo ha habido todo un esfuerzo y una cantidad importante de viajes y conferencias internacionales, en fin, respecto al tema por parte de los convencionales, donde en general la tendencia es más bien a ir con un discurso de que esto fracasó por la maldad de cierta gente, ¿no? Yo creo que eso es directamente una postura muy inadecuada. Yo entiendo que se te ofrece una oportunidad de reivindicarte internacionalmente en el mundo académico, en otros mundos, está muy bien, pero supongo que tú sabes que aquí hay un fracaso político, técnico también, ¿eh? Entonces, creo que en ese contexto, esta idea de que esta iba a ser la constitución más avanzada de la historia, en el fondo, y que finalmente fue destruida por poderes fácticos, ese discurso implícito, creo que es muy peligroso porque no es cierto. Uh-huh. Entonces, creo que todo lo que conduzca a ese tipo de articulación conceptual, que está dicha sin decirlo, ¿ya? Yo creo que es una impostura y es inadecuado y es académicamente deshonesto. Entonces, yo creo que en general las posturas al respecto creo que tienen que ir modificándose. Hay palabras muy cortas, que sirven para reflejar lo que pasó, y una de ellas es pedir perdón. Fíjate, nosotros además hicimos el testeo, porque había una hipótesis atendible de que la Convención Constitucional es un órgano colegiado, un órgano colectivo, y los órganos colectivos en general efectivamente tienen menos aprobación que los órganos unipersonales. Entonces preguntamos
respecto a comparaciones de evaluación de la convención con el Senado y con la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y en las dos preguntas que hicimos al respecto, en las dos, claramente ganan los órganos legislativos constituidos, es decir, la Cámara de Diputados o el Senado, depende del tipo de pregunta, y por mucha distancia queda bajo la convención constituyente. Entonces, perdón, pero estamos hablando de un Senado y una Cámara que estaba en este momento haciendo un escándalo y la gente estaba siendo encuestada mientras había un festival de estupideces en el Congreso. Y resulta que igual dijeron que había sido que lo peor, la peor institución en 10 años, eso nos contestaron, la peor institución en 10 años dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es la Convención Constitucional. O sea, es bastante serio, creo que hay que tomárselo con más seriedad. Sí, por supuesto. Estamos hablando con Alberto Mayol, sociólogo, escritor, director de la Facultad.cl y también académico de la USACH. Y dentro de este mismo proceso, la UDI descartaría llegar a un acuerdo constitucional en noviembre y el oficialismo acusa maniobra dilatoria. Además, esta semana van a viajar a Uruguay, ahí el presidente de Chile Vamos, a este encuentro con partidos de su coalición. ¿Te parece que ahora está la pelota ahí más en el campo de la derecha? Lo habíamos conversado la semana pasada también. Sí, o sea, a ver, yo creo que la derecha tiene todavía mucho que hacer. O sea, la derecha no. Yo insisto en que mira, hay un dato que es bien interesante. Yo he inventado toda clase de indicadores porque las preguntas a veces las dejan de hacer en las encuestas, entonces yo no tengo encuestas, la misma encuesta en una serie de 20 años, ¿entiendes? Entonces uno trata de trabajar con las encuestas que tienen más historia y puede comparar. Entonces la cosa es que inventé un mecanismo para poder más o menos seguir la evolución del sistema político, y no voy a explicar la metodología porque es extenso, pero lo que quiero decir simplemente es que si nosotros nos vamos al 2006, por ejemplo, ¿ya? Un indicador de la legitimidad del sistema político nos daba un puntaje, ¿ya?, de más 30, que en algún momento llegó a ser un poco más, pero digamos más 30, que es de esa época, 2006. Ese puntaje después del 2011 se empezó a mover en más 3, más 5. Ese puntaje después del estallido empezó a moverse en menos 3, menos 5. Claro. El cuento corto es que ahora, este año, está en menos 22. O sea, el sistema político está al debe estructuralmente. No es un problema del gobierno de ahora, del gobierno anterior, hay un problema del sistema político. Si no se entiende eso, y si todo el juego entonces estar jugando a cómo ganamos la semana, bueno, van a seguir así. Entonces la derecha tiene un rol que cumplir y tomarse en serio los temas que vienen, tener también una agenda, entre comillas, de gobierno, dado que tiene una influencia importantísima porque tiene mayoría eventualmente en el Congreso. Este jueguito de moverse de lado a lado el partido de la gente, vamos a ver si logra ser una estable, tampoco es algo obvio. Los partidos políticos que juegan con ellos pueden dejar de jugar si ven que hacen negocio en cada pasada y punto, y la gente también puede dejar de verlos como algo relevante al respecto. Entonces, yo creo que esa estructura es lo que hay que entender y a partir de eso comprender lo que viene. Uh-huh. Vamos a ver ahí cómo avanzan estos juegos políticos que tú mencionas y que van a ser parte de, bueno, de estos viajes, de estos diferentes acuerdos y reuniones en los que están ahí también los diferentes partidos. Así que se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando porque está interesante la agenda, pero muchas gracias, Alberto, por este contacto. Que estés muy bien. No, gracias a usted. Chao, chao. Gracias. Alberto Mayol, sociólogo, escritor, académico de la USACH y director de la Facultad.cl. También lo vemos en La Cosa Nostra. Y aquí, por supuesto, lo tenemos todos los martes en nuestro Esclave AM. Nosotros seguimos. Está ahí el mundial que arde de los argentinos. Deben estar desmayados, como estábamos ahí al principio del programa. Así que, bueno, vamos a estar dando todos los detalles, por supuesto, durante lo que queda de programa y durante la jornada completa. Quédate con nosotros, que todavía hay más. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve.